Vamos a hacer el inicio, la intro. Sí. ¿Qué onda, amigos? Aquí andamos. ¿Cómo? Vamos a aventurarnos. ¿A dónde, güey? Al Cuarto Dinamo. Vamos a ir a... Ya estamos en el Cuarto Dinamo. Ah, pues sí, ¿verdad? Vamos a ir a Coconetla. Vamos a ir a investigar. Ya tenemos aquí a un compa que no había venido desde el primer camping. Ya no ha salido, ¿eh? Y ya no ha salido, entonces... Pues vean esto, vean la niebla, a ver. Muestra unboxing tortita de tamal, a ver. Unboxing tortita de tamal, a ver. Vean eso, o sea, arriba ya no se ve nada. Y aparte el río está aquí abajo. Vean eso. Son las 10:56 de la mañana. Vamos a tratar de subir ahí arriba y en cuánto tiempo nos tardamos. Vamos a ver qué onda. Por si ustedes igual se quieren informar. ¿Qué? No mames, güey. Y esta es la primera vez que venimos nosotros para acá. Ya entran carros aquí. De hecho, ahí está el estacionamiento. Y tenemos que subir por ahí. Y así creo que tenemos que subir hasta allá arriba. Por toda la red esta, digo, toda esta la calle está empedrada, hasta donde se termina el empedrado, hacia adelantito está una entrada así de terracería a la derecha. Bueno, ya escucharon al señor Buena Onda que nos dijo que tenemos que seguir todo este caminito, o sea, el empedrado, hasta llegar a una parte donde hay mucha tierra o algo así. Hasta donde se acabe el empedrado. Hasta donde se acaba el empedrado y pues ahí es Coconetla, menos a que sí. Sí vamos a poder. Y está empezando a lloviznar un poquito. Ah, no manches. Pero tenemos la sombrilla, entonces podemos ocultarnos bien en los árboles. Ve eso, güey, o sea. El agua de los árboles. No se ve nada. Por la nieve, o sea, es hambre. Bueno, este va a ser nuestro spot para comer un rato. Para descansar, porque bien, pues me voy a poner en esta piedra porque no se ve nada. Se ve blanco acá arriba. No se alcanza a ver absolutamente nada, o sea, es niebla pura. Vean aquí arriba. ¿Se siente la pesadez en las patas? Sí. Mira eso, mira eso. Pues igual. Casi no hay nadie, literal. No, lit. No hay nadie, man. Vamos bien. Vamos bien. No, man. Vean, man. Watch this. Vamos a ver. No más. ¿No será terreno de alguien, güey? Nah, eso está en todas partes. Eso estuvo desde siempre. Vergui. ¿Si es un pinche caballo? Sí. No, es un tronco. Sí, es un tronco. Se ve la neblina, pero no. No más. Puedes sentir la neblina. Arriba, güey. Que esto sí está epiquísimo. A ver, deja poco la cámara ahí. Sí. Baile de Fornite. Vean, vean, vean. Está fresco, ¿no? Recién apagado, güey. Apagaron esa fogata y aún tiene humo. Y las moneditas. Y huele. Y las moneditas. Yo creo que sí era acampado aquí. Pero tú haces popó de animal, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Dónde? Allá, ahí está negro. A ver, descubrimos un lugar súper épico donde hay pura neblina. Vean. Es una terraza, ¿no? Un terreno, ¿no? Sí, es como un terreno súper despejado. O sea, aquí no creció nada. Porque hasta se ven ahí como marcas de carro, drifts o algo así. ¿Sería un buen lugar para acampar? Sí, pero estamos muy a la vista, ¿no crees? Si este video llega a ¿cuántos likes? ¿Cuántos likes, Pati Dragona? ¿Cuántos años tienes? 17. 17. Si este video llega a 17 likes, venimos a acampar aquí. Sí, güey. Ven, ven, ven. Hay una flecha. Aquí se acabó el teléfono. Ay, no, 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 no. Sigue, no, 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 sigue. Vamos a ver el letrero. Pero me vas a empedrado, ¿sí? Entonces dice Camino Chalco. Anda por eso. Es derecho, güey. Seguimos bien, vamos por buen camino. Llegamos a otro punto donde ya hay mucha niebla. Ya aquí es un punto clave donde nos tenemos que ir hacia la derecha. Aquí ya se acabó. Sí, o sea, como nos dijo el señor, aquí se acabó el empedrado. Ahora toca ir hacia arriba. Pero, verguime, ahora sí está denso por acá arriba. Mi pelo ya está húmedo. Bueno, está súper húmedo mi pelo. Es que como está como que lloviznando un poquito, hay agua en los árboles y el viento pues cae. Se ve azul en la cámara. Sí, como azulito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram, amigo? Me pueden encontrar como Fierro. ¿Y tú? Como José Manuel. Oh. Vale, ahí se los estaré poniendo. Acá abajo en la descripción también. Ahora. ¿Cómo se escucha? Sí, se escucha re duro. ¿Se escucha hasta allá? Pues ya hay algunas piedras por acá. Yo creo que como en el otro mirador, pues puede que sea una señal buena. No se ve nada hacia allá. Está muy cansado. Está muy cansado. Vean eso. Subamos, subamos. Ay, güey, casi me caigo. ¿Ya viste el camino, güey? Ah, ya me está la verga. ¿Es ahí, güey? Ne. No manches, ¿cómo va a ser ahí? Sí, güey. Pues, oye, ¿sí es cierto, güey? Sí. Chance. Güey, se ve blanco. No manches. Ya me dio miedo, ¿eh? Mira, aquí está. Venga. ¿Sí es o no? No se ve nada, güey. Güey, no está. No está aquí en este, güey. Debe ser aquí, güey. No. No mames, estamos... Pero sí da miedo porque no hay nada, güey. Vean eso, no hay nada. A ver, asómate, asómate, güey. No mames, güey. No hay nada, güey. No, ey, no. Ey. Vean. Me da miedo, güey. A ver, hay que pararnos allá, güey. No, no, no. No. Ahí, ahí. ¿Sí? ¡Oh, no mames! No mames. Verga, güey. Ahí no, güey. No, güey, no mames. Güey, con solo verlo me da... A mí con solo verlo me da blanco, güey. A ver, acá no es el Tláloc, el real Tláloc. A ver. Mira, güey, ah, ya. Su ojo, güey. No, este no es. A ver, güey. Mira, asómate. No mames. No mames. A ver, voy a acercar un poco. A ver si capta algo. Pero no, no se ve nada. Esas... Vean, estoy apuntando a aquí. Nada, man. A ver, tira una piedra. Güey, se escucha el claxon. A ver, ahí te va una, ¿eh? Güey, desaparece, no mames. Es que se ve nada, güey. Mira, mira, mira eso, mira eso. Si nos aprendemos. Alcancé a tomar una foto del vacío. ¿Vieron eso? ¿Vieron el vacío? O sea, creo que era el fin del mundo. Creo que ya no nos cargaban las texturas o algo así, pero... Ay, no. Sigamos, sigamos. Vamos a encontrar a Tláloc porque quiero que lo vean. Yo ya lo he visto, bueno, no en persona, obviamente, pero quiero que lo vean porque está cool. Vamos a ver si lo encontramos. Sí. Del 34. Sí nos dijo que había un chingo de cruces. Pero ya no hay camino, ¿sí? No sé, güey, debe estar por allá. ¿En la piedra ya lo viste? Es uno. Es un petrograbado. Míralo, míralo, míralo. Ve eso, güey. Vete a la verga, güey. No mames. A ver si lo toco. Che rayo, pum. No mames, güey. Verga. Verga, te dije que había algo aquí, papi. Esa madre sí se ve antigua, güey. Güey, te dije que... Ahora sí la foto con el celular, güey. Ahora sí una selfie. Eso es un momento épico. Lo voy a acercar. Que te quites vida. Vámonos a la verga. Vean cómo está hecho. Y hasta tiene telarañas por allá arriba. Sus detallitos. Los detalles. La boca. La boca. La boca tiene agua adentro. Puedo que me lave la cara con la boca. Y se ve que está profundo. Sí. ¿Cuántos años tendrá? Porque hasta ya se... Como que ya se hizo del color de la piedra, güey. Ya es uno con la piedra. No tiene que saberlo, Green. Vean esta nota. Aquí está el petrograbado de Tláloc y aquí está el vacío. O sea, por la neblina se ve así, pero se escucha. Se escucha el río y todo eso. Si ven, si ven. No se ve nada. Solo hacia abajo. Bueno, ya dejamos el camping por allá y el petrograbado de Tláloc que está por allá. Entonces pues ya nos vamos a ir. Vamos de bajada. Y bueno...